Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Asociación San Martina y el Centro Naval, queremos agradecerle la presencia de todos ustedes a esta conferencia. Sepan que para nosotros es un orgullo y un honor este tipo de conferencias referidas a ese gran estadista, gran presidente de la Nación que fue Domingo Faustino Sarmiento. A continuación, el señor Capitán Zavalla va a hacer la presentación de nuestras distinguidas expositoras. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Asociación Sarmientina, al Centro Naval y a las autoridades presentes nos hayan cedido este espacio para honrar a nuestro prócer. Y también para cumplir uno de los objetivos de nuestra asociación, que es difundir la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento fue presidente honorario del Centro Naval. Cuando se creó esta institución en 1882, fue invitado Sarmiento, no pudo concurrir y agradeció la invitación y dijo una frase que está en la Escuela Naval, que dijo: con la creación de la Escuela Naval, guardo la seguridad que mantendremos la independencia que nos legaron nuestros padres por el cultivo de las ciencias y las artes que enfrenan las olas y contienen la injusticia. Más o menos, no me salió tan bien como le salían las cosas a Sarmiento, pero esa es la sustancia de esto. En primer lugar, voy a presentar a nuestra primera oradora, la señora Virginia Fernanda González, que es museóloga, es también profesora de historia, diplomada en gestión cultural de la Universidad de San Martín y tiene un magíster en historia con orientación en arte. Ella tiene una extensa carrera en la museología, siendo su especialidad restauración de libros y documentos. Durante 16 años fue responsable del área de gestión de colecciones del Museo Nacional del Cabildo. Es también socia activa de nuestra asociación. Ella y Constanza, que es de la parte de la visión cultural del Museo Histórico Sarmiento. Además de directora del museo, ella es presidente de ANSIMPAC, que es la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. Tiene posgrados, una maestría internacional en dirección y gestión de museos, maestría en historia con orientación en arte, una diplomatura en gestión del patrimonio con énfasis en colecciones, diploma en gestión cultural, especializada también en gestión de cultural pública, análisis, identificación y tasación de libros antiguos. Digamos, tiene muchas tecnologías en papel, que es su especialidad. Se ha capacitado en forma informal en distintos lugares del mundo, en Roma, en Florencia, en Beijing, China. Ha trabajado en conservación de libros antiguos del fondo que dejaron los jesuitas en el Colegio El Salvador, para el cual se convocó a restauradores importantes, un proceso de selección muy importante, y allí fue seleccionada Virginia. En materia de seminarios y cursos, un extenso listado de actividades que ha tenido, también de asesoramiento en instituciones públicas. También ha concurrido al CIDOC, reunión del CIDOC en Nueva Delhi, en la India, en Río de Janeiro, otras conferencias, en Sydney, Australia. O sea, tiene una formación muy completa en todas las ramas de su especialidad, no solo el papel, sino la gestión, sobre todo.
en conservación y restauración, ha asesorado distintos organismos públicos, ha colaborado en materia y en las inundaciones, en rescatar libros perjudicados por esta, dañados por estas inundaciones del año 2012. Ha hecho talleres, bueno, distintas actividades educativas en la Universidad de San Martín. Y ha participado hace un par de años, el año 2017, el Gobierno Nacional, la Secretaría de Cultura, empezó a nombrar por concurso a los directores de los museos. Virginia González participó en varios de estos concursos, siempre resultando ternada para la decisión final, y afortunadamente para la Asociación Sarmentina, para los sanjuaninos como yo, fue designada directora del Museo Histórico Sarmiento, cargo que, en el que lleva poco menos de un año. En ese año, ese museo ha sufrido una transformación extraordinaria. Y uno entra al museo que tiene pocos objetos, ¿no es cierto? No es un museo que tenga objetos de Sarmiento, salvo algunos muebles y demás. Uno que me llamó la atención fue la cuchara que se hizo con motivo de la cuando se construyó el arsenal de Zárate, obra de Sarmiento. Entonces, los dejo con la señora Victoria González, que hará uso de la palabra. Y muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Bueno, buenas tardes. En principio quería comentarles que yo le di un resumen a Carlos y se agarró el largo. Pero bueno, en principio, muchas gracias a Carlos por haberme convocado hoy. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Por supuesto, a Mónica Dacharri, que también me permite esta tarde compartir con la Asociación Sarmientina, que somos flamantes socias, no tenemos 2 meses, así que estamos muy contentas. Y la idea de hoy es poder hablar de esta reminiscencia o esta idea de hablar del relicario de Sarmiento al Museo de André Dávalos. Es en realidad pensar al museo desde su creación, justamente de la... Es como que se aumentó el volumen, ¿no? De la mano de Augusto Belín Sarmiento, que dona la colección al Estado, y cómo el museo se fue modificando, ¿no? Desde esta concepción decimonónica de la museología, pasando por los, las colecciones o la teoría de los museos abiertos, y por supuesto llegando aquí a este museo que plantea André Dávalos, que es la nueva museología, y superando a su vez también la nueva museología. Hoy se habla de lo que es la museología crítica y demás. Pero en principio... Ok, a ver ahí. Ahí está. Bien, en principio lo que quería era hablarles un poco desde la teoría museológica, pensando que por ahí está, nuestra disciplina no es tan conocida. Si bien en la década de los 70 existió un colegio de museólogos y se dedicó, tuvo una fuerte actividad en el ámbito de los museos, lamentablemente en la década de los 90 este colegio pereció, no sabemos bien por qué, estoy tratando de rastrearlo eso. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando, somos una comunidad pequeña, los museólogos, y estamos tratando de hacernos un espacio en los museos. Por eso quería hablarles un poco de lo que es la conformación de los espacios museológicos, el proceso de generación del patrimonio y la conformación del mito. Si bien los museos, como les decía recién, están, han pasado por distintas etapas, desde su auge a partir de fines del siglo XIX, no hablemos de los museos o el museión griego, sino hablemos del museo moderno a partir de fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX y, por supuesto, esta época que estamos transitando. Pero lo importante es que los museos han tenido su origen, crecimiento o auge, decaimiento y resurgimiento. Han pasado por varias etapas los museos, han sido defenestrados. Hoy estamos en una etapa bisagra, podemos decir.
Pero a pesar de todo ello, no dejan, evidentemente son un repositorio material del pasado. Y frente a esto, justamente, quiero citar una frase de Sarmiento, que si bien no es específicamente una frase que habla de museos, se refiere a ellos y nos sirve para situarnos en lo que es la concepción de fines del siglo XIX sobre los museos. Entonces, desde 1810 en adelante, cada sección americana se ha dado constituciones más o menos perfectas, más o menos durables. ¿No sería materia digna de un gobierno reunir estas constituciones en un solo suelo para su enseñanza y escuela de política? ¿Verdadero museo donde el estudioso pudiese rastrear la marcha que ha llevado el espíritu americano desde su emancipación? ¿Las aberraciones en las que ha caído y los progresos que ha ido haciendo? En realidad esta pregunta se la hace en relación al libro de poética americana de Florencio Varela, editado en 1846, pero igual nos sirve para ver cuál era la concepción de Sarmiento respecto de los museos, la importancia de este repositorio de la historia, digamos, ¿no? Y entonces, en ese punto yo quería hablar un poco, voy a hacerlo rápido, ¿dónde estás, Carlos? Prometo que voy a ser cortita, solo como para ponernos en tema. Quería hablar de tres estudiosos que en realidad en esta época son más sociólogos y antropólogos que museólogos. La museología estalla en la década del 60 en Europa y allí se crea el ICOM, que es el Comité Internacional de Museos, y a partir de allí encontramos un rumbo, podemos decir. Entonces, en principio, Lucien Febvre y los otros autores que voy a citar aquí son autores que nacen en fines del siglo XIX y transitan las primeras décadas del siglo XX. Y comparándolos a ellos con lo que dice Sarmiento, tenemos muchas similitudes de pensamiento. Entonces, Lucien Febvre lo que habla es de la importancia de la objetualidad. Él, cuando escribe este texto al que me hago referencia ahora, está hablando de la década del 30 del siglo XX. Y en ese texto, él plantea que los jóvenes tienen un error terrible y que se basan, para construir la historia, solo en textos escritos. Y refuerza la idea y la importancia del objeto. Por su parte, Mac Bloch plantea el tema de las concatenaciones históricas. Y justamente, dentro de esta importancia en la mental, digamos, ¿no? este proceso mental donde uno hace determinadas concatenaciones históricas, el objeto es importante. ¿Y qué cita? Los gabinetes de curiosidades. ¿Qué son los gabinetes de curiosidades? Justamente los antecesores de los museos. Entonces, tanto Mac Bloch como Febvre lo que hacen es plantear un análisis sociológico y cultural desde el testimonio material. Por supuesto, nosotros los museólogos tenemos esta, ¿no? Todo lo que usamos, lo usamos a partir del objeto. Nuestras investigaciones son a partir del objeto, a diferencia de tal vez los investigadores que parten de una hipótesis. Nosotros partimos del objeto. Entonces, y finalmente, en este punto, Cassirer habla que este es un autor en los cuales se van a basar los próximos teóricos de la museología, porque habla de una red simbólica, ¿no? Cómo el hombre está interpelado y mediado por esta red simbólica a través de la cual se conecta con estos objetos, con la historia y demás, y donde el tiempo y el espacio son fundamentales. Esto que dice él, para nosotros es elemental, porque por supuesto, el relicario de Sarmiento está construido en un tiempo y un espacio determinado y, por supuesto, las ideas que se desarrollan en ese momento del relicario no es lo mismo que patrimonio, como planteamos hoy. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el segundo punto que les planteaba, el proceso de generación del patrimonio. En este caso, Pierre Bourdieu, que también va a trabajar con las ideas de Cassirer, Mac Bloch y Febvre, plantea tres momentos referidos al capital cultural. Estos tres momentos, dimensiones, él habla de el capital incorporado, o sea, lo que tiene la persona y lo que necesita la persona para interpretar el capital objetivado, o sea, el objeto, y por supuesto, todo esto mediado por las instituciones. Elemental para nosotros, y hay una autora que voy a mostrársela en la siguiente diapositiva que habla sobre esto y que lo toma y lo usa muchísimo, que ahora lo vamos a ver,
que generalmente son todos estos pensadores son una vez que mueren los primeros de la de mediados del siglo XX, nacen estos pensadores. Bueno, de hecho, Bourdieu ya murió en el 2007, pero García Canclini sigue vivo. Canclini lo que habla es de que esta construcción patrimonial es una construcción bastante conflictiva, que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque interviene lo público, lo privado y el sujeto. Y en esa construcción, no, por supuesto que no es una construcción armónica. Siempre va a haber situaciones de disputa entre disputas políticas, disputas culturales, y que se van a ir dando en este campo que al no hacer armónico genera conflictos. Bien, otro gran pensador para nosotros los museólogos es Baudrillard. Y Baudrillard, acá para nosotros es elemental porque habla de tres elementos otra vez. Lo mismo que Bourdieu, ¿no? Están trabajando siempre sobre la misma idea. Los valores del objeto. O sea, cuando el objeto es creado, tiene un valor utilitario, un valor de uso, un valor primario. Ese valor primario, cuando el objeto trasvasa ese momento de ser utilizado, empieza a tener este valor simbólico del que hablaba Cassirer y del que todos se van a sostener. Y ese valor secundario o valor simbólico ingresa a las instituciones donde nosotros le damos otro valor, que es este valor organizacional, donde necesitamos clasificarlo, necesitamos que ese objeto comunique, ¿no? Hubo una época de la museología donde decían el objeto por sí solo habla. Hoy está en duda, pero bueno, fue una teoría de la museología durante mucho tiempo. Por otro lado, Lorenz Prats habla también, es de lo mismo, seguimos en la misma idea, ¿no? Esta construcción patrimonial, pero habla de algo muy importante, la legitimación de determinados referentes, que es lo que se hace, por supuesto, en 1910, aquí cuando se cristaliza esta construcción. Y, por supuesto, estos referentes simbólicos son una fuente de autoridad. Ahora bien, esta autora que les nombraba recién es una alemana que en este momento debe tener unos 50, 40 y tantos años, Leontien van Mecher, es esposa del gran museólogo Peter van Mecher, que es un teórico alemán que para nosotros es muy importante en la museología, que tiene, se las traigo porque es lo que se está hablando ahora, yo en algunas cosas con ella disiento. Sí habla del proceso de patrimonialización igual que Bourdieu, igual que Baudrillard. Habla del proceso de musealización, que es un proceso que se da justamente por esta interacción que uno hace con determinados objetos que en su cotidianeidad no estuvieron relacionados. Entonces uno en el museo pone en diálogo objetos que tal vez no estaban en diálogo y genera diálogos nuevos. Pero lo importante es que habla de las colecciones líquidas. Y acá es donde yo disiento un poco con ella, porque habla de estos tres valores que tienen los objetos, el valor de uso, el valor simbólico y el valor institucional o organizacional. Y ella dice que los objetos de los museos deben volver a usarse o revalorizarse ese valor primario. Esto quiere decir un estandarte que hoy es parte del Museo del Cabildo, pongamos por ejemplo el último estandarte real que se paseó en la ciudad en el año 1811, que sea paseado nuevamente. Y bueno, yo como conservadora digo que no estoy de acuerdo realmente con esto, pero bueno, es lo que se está hablando hoy en la museología. Bien, y por último, la conformación del mito. Entonces, y ya nos retrotraemos bien a lo que es Argentina. Ya a fines del siglo XIX, se empieza a pensar en que se necesitaba hacer una historia. Por supuesto, había para esto que trabajar y construir una serie de próceres, y esta construcción de próceres, inevitablemente, como dijo Lorenz, va a ser desde un determinado lugar y va a construirse a través de determinados intereses y valores. Y eso es inevitable, porque es así, porque hay un punto de vista en todo esto. Por eso mismo se habla de una conciencia cultural. En este sentido, Noéji Trick plantea que existe una dualidad, ¿no? La importancia de establecerse como un nosotros frente a un ellos. Y esto pasa justo en fines del siglo XIX, cuando tenemos una fuerte inmigración.
Entonces, necesitábamos la conciencia nacional. Para eso necesitamos establecer una cultura escrita, una historia escrita. ¿Quién va a ser, según Alperindongui, el primer el que hace historiografía en este punto? Mitre, por supuesto. Mitre va a ser que, según Alperindongui, por supuesto que la erudición de Mitre es altísima y que él habla de una objetividad. Yo, la objetividad para mí no es una realidad, nunca uno es objetivo. Es muy difícil ser objetivo en un relato. Pero bueno, Alperindongui habla de una objetividad de Mitre y en este caso yo hablo de la distancia, ¿no? No había mucha distancia temporal, entonces la objetividad es más difícil. Igualmente Mitre siente que está planteándolo desde un punto de vista y es absolutamente consciente. Pero en este punto se enfrenta a Vicente Fidel López, porque Vicente Fidel López habla de la construcción de una historia a través de los relatos del patriciado porteño, que en esta contienda claramente gana Mitre, ¿no es cierto? Porque Mitre hace, por supuesto, una historia mucho más abarcativa. Y en este punto me gustaría citar a Romero, porque Romero habla de hacer a los argentinos. Justamente, después de 1853, era importante generar una conciencia nacional, una identidad común. Y esa identidad común implicaba unir identidades diversas como correntina, salteña, sanjuanina, tucumana, porteña. Era una tarea compleja, pero no tan complicada como la que viene a fines del siglo XIX con las grandes masas inmigratorias. Y aquí se hace necesario trabajar desde las bases educacionales. Es lo mismo que planteaba recién de Noé Chitrik, ¿no? Noé Chitrik dice, nos teníamos que plantear el nosotros en oposición al otro europeo. Entonces, por supuesto, la punta de lanza de estas bases educacionales va a ser la historia, por supuesto, y una serie de puntos importantes para poder construir esta conciencia común. Entonces, por supuesto, las demostraciones públicas de civismo, la construcción de los próceres, el ceremonial patriótico y, por supuesto, los museos nacionales. Por ejemplo, en 1906, el Museo Mitre, fines de 1910, el Museo Casa Natal de San Juan. En 1910, el 26 de diciembre, el intento de creación del Museo Histórico Sarmiento. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Y acá, en esta cristalización, es importante citar a dos figuras claves en esta construcción de la conciencia nacional. Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. Leopoldo Lugones, cuando escribe Historia de Sarmiento, amigo de Augusto Belín, de hecho él explica en su prólogo que Augusto le presta muchísima, bueno, habla muchísimo con él, le ofrece los documentos y demás, pero quiero citar esto porque es importante cómo se construye al prócer en esta época. Mi propósito es hacer el estudio del personaje, apreciando en su magnífica multiplicidad semejante caso único del hombre de genio de nuestro país, porque se trata ante todo de glorificar a Sarmiento. Es este el objetivo del encargo que me ha dado el señor presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor José Ramos Mejía, y a cuya distinción quiero responder. ¿Qué es esto que les vengo diciendo, ¿no? La importancia de, desde las bases educacionales, sentar nuestra identidad. Para eso había que escribir esta historia. Y en este punto, Ricardo Rojas, habla, bueno, él se enoja muchísimo con los argentinos, porque justamente, y lo vamos a ver acá en su libro Restauración Nacionalista, que es un libro que no tiene desperdicio, es la verdad que bellísimo, porque uno puede extractar absolutamente la concepción de esa época, y él está dialogando con Febre, Casirer y McCulloch, ¿no es cierto? Y tiene la misma concepción, la importancia de la conciencia colectiva, de la conciencia nacional. De hecho, en un punto acusa a los argentinos de falta de trascendentalismo, que no les importaba la historia y, por supuesto, plantea a los gabinetes de curiosidades, otra vez, como importantes para esta construcción.
Y esos gabinetes de curiosidades, estamos hablando de los museos. Incluso llega a plantear la importancia de generar copias. Si bien dice, bueno, las copias van a perder su sentido estético y su valor testimonial, no van a perder su valor didáctico. Y esa construcción está bien, de hecho en el Museo Histórico Nacional, junto con el Museo Histórico Sarmiento, generaron un montón de copias para poder trabajar de manera didáctica, pero por algunos momentos raya con la falsificación. ¿Por qué digo esto? Por haber trabajado 16 años en el Cabildo, conozco absolutamente la colección, es una colección pequeña, estamos hablando de 3.200 piezas, es como que sube y baja, ¿verdad? O tengo mi, es la sensación, bueno, es una sensación. Y en este caso, Corradini y Gancedo tuvieron algunos errores. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro es el conocido tintero de Saavedra. El tintero de Saavedra, lamentablemente, es un puchero, es un elemento para apagar los cigarrillos, que se adaptó a tintero y que es Art Nouveau. Estamos hablando de épocas muy distintas y que un poco no resiste análisis por ningún lado. Pero bueno, eran esta intención de construir la historia estaba, es válida en este contexto, por eso es importante hablar de un tiempo y un espacio, como hablaba Kassirer, porque no estoy acá para criticarlos. Ellos estaban tratando de construir la conciencia nacional y era un trabajo arduo, y eso está clarísimo. Desde esta concepción, tal vez no lo hubiéramos hecho igual, pero bueno. Por eso también les quise traer esta cita de Rojas. He aquí el fin de la historia, contribuir a formar esa conciencia. En tal sentido, el fin de la historia es la enseñanza del patriotismo, distinto de la patriotería o fetichismo de héroes militares. Bueno, controversial, pero la idea está, ¿no? Él quiere construir la historia colectiva y todo este libro se basa en eso. Y le da mucha importancia a lo material, a los objetos materiales. Entonces, no voy a hablar del panorama de la museología, simplemente de los museos de fines del siglo XIX para poder meternos un poco en el relicario. Entonces, el primer museo que se crea en este territorio es en 1823, de la mano del primer triunvirato y, por supuesto, Rivadavia. Ese museo es el... No voy a citar, no voy a hacer un decálogo de todos los museos, porque tampoco es el sentido, sino simplemente tener una idea de la situación. Pero hubo otras creaciones locales, tal vez no sin tanta importancia, pero este es como el punto de partida. Estamos hablando de 1823, bastante temprano. Rivadavia tenía visiones muy interesantes respecto de la construcción de la identidad y, por supuesto, Sarmiento, quien nos convoca hoy aquí, que ahora vamos a hablar un poco de su idea y su necesidad de crear museos, pero durante su presidencia él crea muchos museos dedicados más que nada a las ciencias. Entre 1869 y 71 están concretamente la creación del museo, por supuesto en San Juan, ahora vamos a ir viendo un poquito más, crea el Museo de Mineralogía, porque en realidad estaba muy interesado en todo lo que era la beta científica respecto a la creación de los museos. Pero miren lo interesante, el 4 de julio de 1869 crea el Museo de Mineralogía de Tucumán, así que estamos festejando hoy el sesquicentenario de la creación del Museo de Mineralogía de Tucumán, además del aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero bueno, pero bueno, por eso estamos aquí, por la creación del Museo de Mineralogía de Tucumán. Y en 1889, ya un año después de la muerte de Sarmiento, este museo que para nosotros es clave, que es el Museo Público de la Capital, pero en realidad es hoy el Museo Histórico Nacional, que es el museo ícono de este proceso, ¿verdad?, del proceso de construcción nacional. Pero acá se habla de relicarios, de reliquias, todo muy cercano a la deidad, ¿no? Ya lo leímos a Lugones hablando de glorificar a Sarmiento. Bueno, esa es la idea todavía, ¿no? No hablamos de patrimonio porque esta es una construcción social, múltiple, que no se va a dar todavía en este sentido. Estamos hablando de algo que es irrefutable. La reliquia es irrefutable, el patrimonio no. El patrimonio puede ser discutido. Y por eso yo les traje, por supuesto, como todo fetichista y museóloga, traje mi relicario de Sarmiento, por si lo quieren ver y lo quieren tocar un poco. Augusto,
imprime esto, el relicario de Sarmiento, y en este relicario, en principio, explica todo el problema que tiene el Museo Histórico Sarmiento en su creación y además hace un listado de los objetos que dona al Museo Histórico Sarmiento. En ese momento no era el Museo Histórico Sarmiento, sino al Estado. Y podemos ver objetos tan importantes para nosotros como la banda y el bastón. Miren cómo está la banda. Desde que se creó el Museo Histórico Sarmiento, o empezó a funcionar en el año 1938, esa banda estuvo expuesta. La banda que manda construir, que manda confeccionar Sarmiento a Europa y que es la banda puntapié para que los presidentes posteriores, inclusive hasta la actualidad, usen esos colores con esas medidas. Es la banda de Sarmiento. Lamentablemente es una banda hecha de seda y, si todos lo saben y si no se los comento, la seda se autodestruye. Entonces tiene una particularidad, va perdiendo, más allá de que perdió absolutamente el color por estar expuesto a la luz incorrecta y una serie de problemáticas, el tiempo que estuvo expuesto, lamentablemente nosotros lo expusimos el año pasado, pero lo sacamos para eventos muy especiales. El año pasado, por supuesto, fue un evento muy especial porque fue el sesquicentenario de la presidencia. Y el bastón, por supuesto, que le regaló Urquiza, que tiene las iniciales de Urquiza y que se lo hizo llegar a poco de asumir Sarmiento, o el tintero. En esto, Augusto explica la importancia de cada objeto, cómo lo usaba su abuelo, y eso es muy, muy interesante en la construcción, porque no todos los museos tienen esta dicha de poder entender que alguien les explique qué era cada objeto. Este tintero, de hecho, Augusto dice, mi abuelo lo usó los últimos años de su vida porque era involcable, porque parece ser que tenía el accidente de volcar los tinteros todo el tiempo. La banda, por supuesto, del grado 33 de la masonería, que en octubre vamos a inaugurar una exposición temporaria sobre masonería, así que espero que puedan venir. El traje que usó en la batalla de Toneleros y la condecoración de la Rosa que le dio Pedro II por su actuación en la batalla de Toneleros y que Sarmiento en todos los actos oficiales luego de este obsequio lo utilizaba. O cosas tan interesantes como sus gorritos de dormir, por ejemplo, o el corbatín que ven en el centro que utilizaba cuando era ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Y acá les traje este objeto porque es súper interesante. Este es el soldado de Maratón que cae muerto luego de proclamar la victoria ateniense y que Sarmiento lo tenía aquí, en su escritorio. Este es un cuadro pintado por su nieta, Eugenia Belín, y Augusto dice, como Eugenia lo pintó en ese cuadro y en el incendio de la Biblioteca Franklin se perdió esta escultura, él decidió obtener una réplica, hizo traer una de Europa. Y acá vamos otra vez a lo que hablaba Rojas, ¿no? De esta necesidad de la réplica y que para nosotros es fundamental hoy para poder relatar ese escritorio que lo personifica, ¿no? Y por supuesto, les pido disculpas, pero esta foto no es una de las mejores que encontré. El sillón que, según el imaginario colectivo, en el cual murió Sarmiento y el que dice, aquí Augusto dice, ¿dónde murió mi abuelo? Pero su médico, Alejandro Candelón, nos dice justamente lo contrario. No murió en el sillón, murió en una cama y después lo movieron. Le sacaron la foto en la cama y la foto en el sillón. Es interesantísimo esto, porque acá estamos hablando de la construcción in situ del prócer. Esto es genial, porque ya era un hombre que sabían que iba a trascender y no podía mostrárselo en una cama. Se lo quería mostrar tal cual era. Y era un hombre de la pluma, por supuesto. Entonces, ¿cuáles eran estos intereses de Sarmiento por los museos? Ya podemos ver su interés en el libro Viajes por América, Europa, África y América, cuando detalla país por país su interés por los museos, cómo los visitas, uno hace un recorrido por los museos cuando lee el libro Viajes. Es una belleza poder entender y ver la cantidad de museos que vio y la idea que se fue formando de los museos. Ya en Recuerdos de Provincia
cita, y ahora se las voy a mostrar, una carta que le escribe a Procesa en este contexto, ¿no? Y dice: el mejor estudio que de las bellas artes hice durante mi viaje en Europa, aquel curso práctico de un año consecutivo, pasando en reseña 100 museos sucesivamente, me surgió la idea de escribir a Procesa, el artista capaz de producir traducir mi pensamiento. Hago un paréntesis. Es importantísimo porque él habla de el artista y sabemos que para él la mujer era una figura súper importante y revalorizaba mucho la figura de la mujer. De hecho, por ejemplo, a Juan Amanso le decía: es el único hombre que entiende mis ideas de educación. Dentro de la concepción de la época, para poner a la mujer a la altura del hombre, llamaba a las mujeres como hombres femeninos. Esto es importantísimo, ¿no? Que uno lo puede leer en su prosa, pero perdón, me fui por las ramas. El artista capaz de traducir mi pensamiento, que tomando las precauciones imaginables a fin de que no se traslujese el objeto, recolectase poco a poco los cuadros dispersos y formase la base de un museo de pintura. Bueno, por supuesto, como todos saben, Sarmiento era un hombre obsesivo y cada vez que se le ponía algo en la cabeza, generalmente, y puedo decir que el 90%, las cumplía. Este es uno de los casos. Él se obsesionó con Procesa y que recolectara estos cuadros hiciera una muestra de pintura. Procesa no lo pudo lograr, él volvió y hizo la muestra de pintura en San Juan. Pero además de eso, creó un montón de museos, como les decía antes, durante su presidencia, y en sus cartas se puede ver la cantidad de material epistolar que trata sobre los museos, donde habla, por ejemplo, a Mitre, que está en Paraguay, y le dice: fíjese si usted recolecta especímenes vegetales de botánica o alguna curiosidad. También a Paunero le escribe pidiéndole que cualquier cosa que encuentre la traiga. Y lo más interesante, en Córdoba, que ustedes saben que este año es el sesquicentenario de la creación de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el 11 de septiembre es su aniversario, justamente quien es la cabeza que lleva todo esto, Burmeinstein, lo manda a comprar a Burmeinstein una colección de fósiles, y en una carta posterior le dice a él: usted ha logrado que el museo de Buenos Aires, estamos hablando del Museo de La Plata, por la colección de fósiles pase a ser el primero del mundo. Esto es importantísimo, estamos hablando de fines del siglo XIX, con una colección que, bueno, Burmeinstein trajo, que es importantísima. Yo acá les quería mostrar algunas fotos, dos o tres, que son modernas, la verdad, porque es cuando estuve en la Academia Nacional de Ciencias, porque, bueno, estamos haciendo un trabajo con la Academia Nacional de Ciencias y nosotros para poder llevar a cabo estos festejos del 11 de septiembre este año. Y, por supuesto, sigue en pie el Museo de Botánica y el Museo de Mineralogía que creó Sarmiento. Por supuesto, ayornado, pero, bueno, siguen allí. Ahora bien, yo quería hablar un poco de este afán sarmientino. Desde la creación, ya empezado el siglo XX, se puede ver el primer indicio, que no voy a hacer un raconto de todas las asociaciones e entidades que se dedican a la figura de Sarmiento, sino simplemente estos que me llevan a hablar del Museo Sarmiento, que es donde quiero terminar. La Comisión Pro Centenario de Sarmiento, que se crea en el año 1909, miren qué temprano, su principal objetivo era crear o declarar al primer monumento histórico nacional, que era la Casa Natal de Sarmiento. Y lo logran en el año 1910. En esa misma ley, donde crean el Monumento Histórico Nacional, destinan 23.000 y tantos pesos para la compra del inmueble y además crean el Museo y Biblioteca, que, bueno, que sigue funcionando. Mientras tanto, en Buenos Aires, ahora les voy a mostrar, se crea esta ley, la 8.109, de la mano de Augusto Belín Sarmiento, el 26 de diciembre de 1910, donde se intenta ubicar el Museo Histórico Sarmiento en la que hubiera sido la morada, que acá están las chicas de la Casa de San Juan, la morada del prócer. Acá se querían invertir, estamos hablando de unos pocos meses después de la creación de la declaratoria de monumento de la Casa de San Juan, 400.000 pesos de ese momento, contra 23.000.
En ese momento no se pudo comprar la casa porque los propietarios a último momento deciden pedir un poco más de dinero y el gobierno decide no comprarla finalmente. Ahí empiezan los problemas para el museo y la instalación del museo. Estamos hablando de 1811. En 1813, Joaquín B. González, por iniciativa de él, las colecciones de Sarmiento, que eran simplemente 10 cajas, se llevan al Museo Histórico Nacional. Y en esa oportunidad se piensa incluso de hacer una construcción contigua al Museo Histórico Nacional, pero todo queda en la nada. A quien le debemos es lo que va a venir es a Ricardo Levene. Pero antes de Ricardo Levene, Dele Piane, en 1929, que era el director en ese momento del Museo Histórico Nacional, decide abrir una de las cajas y exponer en una sala del Museo Histórico Nacional las reliquias de Sarmiento. Mientras tanto, Augusto Belín Sarmiento está peleando para que esas colecciones sean parte del Estado, que igualmente él dice en 1910 que son parte del Estado, pero no encontraban un lugar, no podían ser expuestas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Para el cincuentenario de la muerte de Sarmiento se crea la Comisión Homenaje a Sarmiento. Esa comisión, en 1938, encabezada por Ricardo Levene, que en ese momento era el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos y Museos, se crea, bueno, en realidad, en principio, la ley 8111 es reglamentada mediante un decreto por el cual se solicita la compra de lo que fuera el Congreso de Belgrano. Y ahí estamos ya en el Museo Sarmiento. El Museo Sarmiento, entonces, abre sus puertas el 11 de septiembre de 1938, recién. Y la ley de creación del museo, de este museo, en esta sede, es la 12.556 del año 38. Y un mes después, estamos hablando del 29 de septiembre ya para esta época, ¿no? Y un mes después se lo declara a este edificio tan importante para nosotros, Monumento Histórico Nacional por la Ley 12.569. El primer director fue Ismael Busich Escobar, que fue, igual que la directora que me precedió, el único director que tuvo tan poco tiempo, estuvo 5 años nada más. El Museo Histórico Sarmiento tuvo solo 6 directores hasta el año 2018. De esos 6 directores, los directores estuvieron muchos años en su cargo. Pero el más importante, yo les puedo nombrar a todos, si quieren, no me acuerdo los nombres de todos, pero el que más me importa es Liceda, porque Liceda, que estuvo a partir del año 74, no fue museólogo, pero estuvo muy interesado y fue muy activo desde la museología. De hecho, él fue parte del Colegio de Museólogos y escribía teoría museológica, eso para nosotros, para los museólogos, es muy importante, y ayudó a la renovación de este museo. Pero además, ayudó a organizarlo administrativamente. Los museos tienen mucho trabajo administrativo, entre ellos el alta de las colecciones patrimoniales. El alta de las colecciones patrimoniales recién la da este hombre, Liceda. Liceda hace todo el trámite administrativo por el cual, fehacientemente, más allá de la ley, las colecciones ingresan al patrimonio estatal, recién en el 75, pues 74, porque fue año, pocos meses después de asumir fue. Este primer director, Busich Escobar, declara y habilita toda esta serie, son 7 salas en total, que hoy lamentablemente estamos intentando llegar a este ideal. Todavía tenemos 3 salas clausuradas en las que estamos trabajando, pero vamos a llegar. Pero que hay mucha similitud con las ideas que estamos manejando hoy. Pero más allá de eso, y hablando ya de lo que es la museología hoy, y termino, hoy, como les decía al principio, se habla de la museología crítica, y para nosotros los museólogos, André de Valés es uno de los grandes teóricos de la museología, si bien no viene de la museología. Para nosotros muchos de los teóricos que escriben sobre museología generalmente no vienen de la museología, son sociólogos, antropólogos. De hecho, André de Valés es antropólogo. Lo importante es que él habla más que nada de la nueva museología. La nueva museología es un viraje del museo al aspecto social, que se relacione de alguna manera con la comunidad.
Por supuesto, la concepción de museo decimonónico era el museo que era solo para entendidos, donde solo los especialistas podían interactuar. En este caso, lo que se está buscando ya en la museología actual es que un neófito pueda entender lo que está sucediendo y que haya distintos niveles de lectura, por ejemplo. Y la museología crítica tiene la particularidad de no solo virar hacia el tema social, sino también que se haga una viraje al presente. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, la ley Sarmiento de protección animal. Nosotros hicimos una exposición para el Día del Animal, porque, bueno, como sabemos, la ley es la primera ley de protección animal, la ley Sarmiento. Y lo que se hizo fue en esa exposición es exponer la ley Sarmiento y además hablar de cuál es la realidad hoy de la protección animal, por ejemplo. Esto sería trabajar desde la museología crítica. Y sí, se habla, bueno, estos conceptos que hoy están en boga en la museología, el museo inclusivo, la diversidad de miradas, etcétera, con sus matices y sus cuidados se puede trabajar, por supuesto. Bueno, simplemente les muestro cómo se estuvo trabajando en el museo. Esta fue la primera sala que se inauguró. Este es el portón que se abrió porque, no sé si sabían, pero el museo durante muchos años estuvo funcionando, antes sí funcionaba por Cuba, pero estuvo funcionando durante muchos años por juramento. Se reabrió el portón de Cuba, que es la entrada principal al edificio, pero hubo que hacer, como ven ahí, un apuntalamiento, se levantaron baldosas, se volvieron a acomodar porque, bueno, había bastantes problemas. Por supuesto, estuvimos trabajando en la renovación de las salas, que la renovación no es que estuviera mal el museo, es que fueron cambiando las concepciones museológicas y de enfoque, y bueno, uno va renovando las salas. Además, una sala permanente no significa que sea una sala estática eternamente. Bueno, esto es, por ejemplo, la que fuiste a ver vos, Mónica, al museo, la sala presidente, que ahí pueden ver, por ejemplo, en el detrás el escritorio de Sarmiento y a un costado el cuadro de Eugenia. Bueno, y por supuesto, nosotros no trabajamos, lo que tiene la museología actual es que no trabaja en el ostracismo, no trabaja mirándose el ombligo, sino que trabaja y abre el juego a otras instituciones, porque eso también enriquece el diálogo. Por eso todas estas instituciones con las que hemos trabajado hasta principios de este año y que seguimos trabajando, y esto nos llevó a hacer distintas propuestas performáticas, no solo, un museo no es solo exposiciones, sino multiplicidad de actividades, como pueden ver aquí, ¿no?, con la banda. O, por ejemplo, esta fue la primer astrónoma argentina recibida en Córdoba, y esto lo hicimos justamente el 15 de febrero, que vino Moki a hablar con nosotros, para el nacimiento de Sarmiento. Muy bien. Y todas estas actividades que llevamos a cabo en el espacio. Y nosotros no solo trabajamos en el espacio museo, sino también trabajamos en las redes, y esto nos ha permitido crecer un montón, no solo en la cantidad de seguidores, porque hay mucha gente que solo nos ve en las redes, y eso para nosotros es muy importante, y hemos generado mucho interacción, por eso ven estas actividades que solo se dan en las redes. Por ejemplo, clases de historia y todo esto que se publicita mediante las redes, y por supuesto, la importancia de la inclusión de las TICs, que eso es difícil en un museo sin presupuesto, pero se logra, no es imposible, se logra. Por eso estamos trabajando y vamos de a poco con estos procesos porque son costosos, pero bueno, tenemos, bueno, códigos QR y elementos que nos remiten a la tecnología, y esto tiene que ver con atraer adolescentes, básicamente, ¿no?, que tienen otro lenguaje, el lenguaje digital para ellos es muchísimo más claro. Entonces, por supuesto, esto permitió, y esto lo basamos en estudio de encuestas, mejorar la cantidad de público, atraer otro tipo de público, y que la gente se involucre muchísimo más. Tenemos visitantes fieles, por ejemplo, y acá pueden ver en estas fotos que les muestro ahora, bueno, esto nada, son tortas que no importa, pero acá está la interacción de la gente joven y distintos seminarios que hemos trabajado. Y esto a mí, esta foto para mí es hermosa, porque es el museo desbordado viendo a la banda. Para mí fue un festejo hermoso, y esto es lo que se está logrando, ¿no?, que el museo esté presente, sobre todo en el barrio. Nosotros tenemos un gran trabajo con el barrio, y que para nosotros es muy importante. Así que, bueno, espero no haber sido demasiado pesada. Muchas gracias por haberme escuchado y, bueno, gracias.
Hay algo que omití decir, que es que cuando uno entra al Museo Sarmiento, encuentra gente muy bien dispuesta, entusiasta, con ganas de hacer, contenta con su trabajo, y eso, como habrán visto, debe ser lo que transmite Virginia a su gente. Quiero destacar también, no lo había visto, la directora de la Casa de San Juan, en Buenos Aires, que fue el solar donde vivió Sarmiento, su morada en San Juan. Bueno, voy a presentar ahora a la doctora Sabrina Ahmedchet, que tuvo la gentileza de aceptar la invitación en la primera llamada telefónica. Estaba por salir de viaje, le pedí su currículum y me dijo, tengo este acá en el teléfono y estoy de viaje. Me mandó su currículum y pensé, ¿cómo pude yo haber compartido una tribuna con ella en la Universidad de la Defensa? Con semejante currículum, yo un simple soldado, entusiasta y admirador de Sarmiento. Bueno, cuando Augusto Belín Sarmiento lo invitaron a hablar en público, le dijo al prócer, Sarmiento, yo estudio, escribo, pero no sé hablar en público. Y Sarmiento le recordó cuando aprendió a nadar, que estaban en un lago en Washington, le preguntó si sabía nadar, le dijo que no, y dice, bueno, desnudate y tírate al agua, yo no voy a dejar que te ahogues. El chico se tiró al agua y Sarmiento lo sostuvo cuando hizo falta hasta que terminó aprendiendo a nadar. Bueno, así se habla en público. Lee todo lo que puedas sobre el tema del que vas a hablar, hasta que tengas una idea propia. Y después decíla como te salga. Así se aprende a hablar. Darás manotazos desordenados en un principio, como cuando aprendiste a nadar. Te serenarás y sabiendo que yo no te iba a dejar que te ahogaras, aprendiste a nadar. Bueno, cuando tengas una idea propia de todo lo que leíste, hablarás desordenadamente. Pero la idea misma te mantendrá a flote y terminarás pudiendo expresarla. Porque que yo sepa, las reglas de la elocuencia se han hecho para explicar la elocuencia, pero no han hecho elocuente a nadie. Es la idea. Con el currículum que me mandó Sabrina, empecé a leer y vi que estaba en un problema, porque eran 20 páginas de innumerables actividades docentes, de investigación, becas, maestrías, estudio de tesis, jurado de tesis, en su tema que es la educación, la política, el peronismo. Y yo dije, bueno, lo leí varias veces, y vino a mi auxilio porque hoy me tiró un breve currículum, ¿no? Y que puedo leer tranquilo. Pero además, la idea que me mantiene a flote es que sé que estoy presentando a una persona brillante, que nos va a deleitar, como nos deleitó en la Universidad de la Defensa, como deleita al público en sus audiciones de radio, en sus intervenciones por televisión, en todas sus actividades. Y me imagino a sus alumnos en las universidades. Sabrina es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Historia del Pensamiento Político Argentino en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y también de Historia General en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Coordinadora académica de la Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Universidad de San Martín y la Georgetown University. Sabrina, te invito a hablar, pero te voy a robar unos minutos más, no tanto como los que te robé en la Universidad de la Defensa por ignorancia. Tiene actividades de posgrado, lleva la cátedra Ahmedchet de Historia del Pensamiento Político Argentino en la Facultad de Ciencias Sociales,
Tiene una cátedra también en Historia General, es su cátedra en la Universidad de San Martín, la Escuela de Política y Gobierno. Es profesora de titular de la Butler University, de la materia La Argentina Peronista. Tiene actividades docentes de posgrado en la Universidad de San Martín y en la Georgetown University, maestría en compras públicas, o sea, toda una carrera, una dedicación, que es increíble que tan joven haya hecho y haga tantas cosas y tan bien. Bueno, no los aburro más, tiene en prensa un libro, es Las transformaciones en el sistema electoral y las nuevas concepciones de la política en el peronismo, 1946-1955, ha hecho traducciones del portugués de temas de su especialidad, publicó en el diario Perfil un artículo muy interesante que es El campo que Sarmiento soñó desde Chivilcoy. Bueno, Sabrina, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy. Gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar quiero agradecer enormemente al capitán Carlos Zavala por esta ocasión. Para mí hablar de Sarmiento siempre es un recreo maravilloso dentro de mi profesión, que tan dedicada a tantos temas de la historia argentina y de la historia en general. Cuando llego a Sarmiento surge una alegría que con otros temas, con otros personajes, con otros periodos, no logro que se despierte en mí. Y agradezco profundamente esta nueva posibilidad de revisitarlo, de repensarlo, de un poco lo que quiero conversar con ustedes es, no les voy a contar la vida de Sarmiento, ustedes conocen la vida de Sarmiento mucho mejor que yo, escucharon sobre ella una y otra vez. Quiero que pensemos juntos un poco sobre las ideas de Sarmiento y sobre el legado de estas ideas a lo largo del largo siglo XX. Y digo largo siglo XX porque me parece que también Sarmiento nos brinda la oportunidad de seguir pensándonos incluso ahora en el siglo XXI. Vamos a empezar por el comienzo, vamos a empezar por el nacimiento de Sarmiento, que siempre se recuerda en San Juan, pero mucho menos énfasis se pone en el año en el que nació. ¿En qué año nació Sarmiento? En 1811. Sarmiento nace un año después de la Revolución de Mayo y me parece que es un momento que hay que recuperar. ¿Por qué? Porque bien decimos todos, Sarmiento es sanjuanino, y decimos Sarmiento es sanjuanino porque nació en San Juan, pero también porque la Argentina todavía no existía. En 1810, el 25 de mayo de 1810, se produjo la Revolución de Mayo. Y después de varias décadas de vivir dentro de un orden conocido, que era el del Virreinato del Río de la Plata, teniendo a España como metrópolis, ese 25 de mayo se tomó la decisión espontánea, sin demasiado pensamiento previo, de llevar adelante una revolución y empezar a construir un mundo nuevo. Un mundo que se abría sin todavía saber cómo iba a ser. Ahí me permito una digresión y nada tiene que ver ni con la Argentina ni con Sarmiento, pero sí con el momento, sí con nuestro continente y con experiencias comunes. Hay una serie que a mí me encanta, yo miro muchas series. Esta serie es sobre la vida de John Adams, que para mí es otro de estos grandes personajes americanos para recordar y para repensar el liberalismo. Y en esta serie de John Adams se retrata muy bien el momento en los Estados Unidos en los que se declara la independencia en un salón de Filadelfia, un salón que es básicamente de la mitad del tamaño del que estamos hoy, un salón pequeño en donde están los representantes de los diferentes estados de los Estados Unidos y empiezan a votar
sí o no a favor de la independencia. Y ya había un acuerdo bastante grande de que la independencia solamente se iba a lograr si todos los estados estaban de acuerdo, si la decisión era unánime, o al menos si no había nadie que se presentara en contra de esta idea. Y empiezan a votar los diferentes representantes de los estados americanos, y llega un momento en el que votaron todos, todos votos positivos, menos una abstención, el estado de Nueva York se abstuvo en esa votación. Y la serie muestra algo que yo siempre lo imaginé así, que es la cara de enorme incertidumbre de todos los representantes de los estados que acaban de votar, que acaban de tomar la decisión más grande que tomarían a lo largo de sus vidas. Acaban de declarar la independencia y se están preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A quiénes representamos? ¿Cómo los representamos? ¿Cómo vamos a elegir a nuestros representantes? Todas estas son preguntas que acá, el 25 de mayo, también empezaron a surgir. Y Sarmiento nace en esta realidad. Sarmiento nace con una primera junta que se arma en Buenos Aires a las apuradas y con ganas de convencer y con armas para lograr convencer, mandan diferentes misiones a las provincias que todavía no son provincias para llegar a formar eso que nosotros conocemos como la Junta Grande. Ese es el contexto en el que va a transitar sus primeros años Sarmiento. Y es fundamental tener esto en cuenta, porque Sarmiento va a estar durante toda su vida preocupado por la formación del Estado Nacional Argentino. Y nosotros tenemos que recordar que él nace en un momento en el que el Estado Nacional Argentino no existía y que él va a ser una de las personas más importantes en la conformación y en la reflexión sobre cómo tiene que ser ese Estado. Bueno, de hecho, Sarmiento es el primero que va a hablar de la Argentina, no que va a usar la palabra Argentina, la palabra Argentina se usaba antes, pero Sarmiento va a ser el primero en usar la palabra Argentina para lo que la usamos nosotros. Antes Argentina, cuando uno decía Argentina, era Buenos Aires, eran los porteños. La Argentina eran los porteños. Sarmiento en el Facundo habla de la Argentina y está hablando de esta Argentina que nosotros conocemos. Y eso fue en 1845. Como historiadora siempre es bastante difícil de contestar cuándo nació la Argentina. Mitre nos mintió a todos, y es una mentira linda de creer, de que la Argentina nació el 25 de mayo de 1810. La Argentina no nació el 25 de mayo de 1810. Los límites actuales se fueron conformando, las leyes, la población, y es un proceso que es muy difícil poner la fecha. Digo, la independencia llegará en 1816, en 1853 tendremos nuestra primera constitución, pero si seguimos pensando, incluso podemos llegar hasta la década de 1880, cuando, por ejemplo, se conforman como territorios nacionales todo lo que actualmente son provincias, pero conforma la Patagonia, y no solo la Patagonia, el territorio de los Andes, Misiones, Chaco, Formosa. Vemos que fue un largo proceso el de construcción de la Argentina y que Sarmiento fue acompañando a lo largo de toda su vida y con todas sus preocupaciones. Una primera anécdota todavía de juventud de Sarmiento tiene que ver en el momento en el que es reclutado para formar parte del Ejército Federal por Quiroga. Invitación que él prefiere declinar y va a conversar con Quiroga para declinarlo, pidiendo ser tratado de forma equitativa, y por este pedido es acusado de desacato y es enviado a prisión, una prisión muy breve, pero
Ese es el momento en el que Sarmiento, que no había mostrado demasiadas intenciones de unirse a ningún ejército antes, se empieza a acercar al ejército de paz. Y traigo esta anécdota en la vida de Sarmiento porque es parte de un mundo que Sarmiento va a dejar atrás, va a ayudar a dejar atrás, que es el mundo de los unitarios y los federales. Cuando se habla de Sarmiento, cuando se habla del pensamiento de Sarmiento, ya no tiene ningún sentido enmarcarlo dentro del mundo, en esa división entre unitarios y federales, porque los problemas que tenían los unitarios y federales ya no son los problemas propios de Sarmiento. Uno se preguntaría entonces si lo que conocemos todos nosotros como la generación del 37 es un ámbito más adecuado para pensarlo a Sarmiento. Cuando digo generación del 37 estoy pensando en algunos románticos como Echeverría, como Frías, también en José María Gutiérrez, perdón, en Alberdi. Alberdi también me cuesta un poco, pero Sarmiento lo pondríamos con comodidad dentro del pensamiento de la generación del 37. Él todavía es un poco joven también para pertenecer de forma orgánica a este grupo que tiene lugares de socialización que no son los de Sarmiento. No, tampoco. Podríamos decir que es un outsider, es alguien que simpatiza con ellos, que comulga con sus ideas, pero que a la vez mantiene su autonomía, mantiene su lugar individual, no se termina de sentir parte del grupo. Y me parece que Sarmiento nunca se va a terminar de sentir parte de ningún grupo. Y eso nos habla de su singularidad también. Pero va a compartir realidades, va a compartir dramas con esta generación del 37. Cuando digo dramas, estoy pensando en exilios. Estoy pensando en los largos gobiernos de Rosas, el primero que fue de 1829 a 1832, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, desde 1835 hasta que es derrotado por Urquiza en 1852. Periodos que Sarmiento va a adoptar a Chile como su hogar y que va a ir transitando diferentes profesiones, principalmente se va a dedicar al periodismo, pero no desde la idea que podemos tener hoy en día del periodismo, de informar, sino que un periodismo unido a la formación de la ciudadanía. El rol del periodista tenía que ver con ser parte de una élite que estaba pensando la realidad, que estaba pensando los acontecimientos y que también estaba pensando el futuro. Y que se involucraba en política y se involucraba de forma muy activamente. Esa idea de el periodista objetivo, a Sarmiento lo hubiera detestado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la información si nosotros no le agregamos nuestra opinión? ¿De qué sirve? En este exilio chileno, también va a tener tiempo para hacer viajes. Cuando digo va a tener tiempo para hacer viajes, pareciera que los presidentes lo quieren a Sarmiento cerca. Estoy pensando en el caso chileno, pero también estoy pensando en Mitre unos años después. Lo quieren a Sarmiento cerca, pero también lo quieren de viaje. Que esté cerca en espíritu, que apoye, que sea parte de esa causa, pero que esté a unos cuantos miles de kilómetros que parece que molesta un poco menos. Entonces, ya en Chile lo van a mandar en una misión educativa y es ahí donde va a escribir este libro de los viajes y donde va a descubrir esa Europa a la que viajaba muy ilusionado, pero al encontrar las ruinas de las revoluciones de los años 48, va a decir, esto es el pasado, y va a llegar a Estados Unidos y va a decir, esto es el futuro, esto es lo que somos nosotros. Y va a ser un viaje que, como todos nosotros sabemos, va a formar su pensamiento y su proyecto político.
Pero va a volver a la Confederación después de los viajes, después de otra estancia en Santiago de Chile, va a volver y se va a unir al ejército de Urquiza. Y se va a unir contra esa tiranía de Rosas y va a participar activamente llevando los diarios, pensando el enfrentamiento. Y luego va a descubrir que Urquiza no era el líder que él pensaba que tenía que construir la Argentina de futuro. Es más, va a empezar a pensar, y esto lo vemos muy claramente en unas cartas deliciosas que él escribe, que son las cartas quillotanas, que son en correspondencia con la 101 de Alberdi, que Urquiza tal vez sea un tirano en miniatura, que ya no era la gran tiranía de Rosas en Buenos Aires, sino que era un tirano entrerriano que hacía las mismas cosas o aún peores que aquellas que hacía Rosas, y que no era a él a quien había que acompañar. Acá tiene una gran discusión con Alberdi, que Alberdi dice, bueno, pero es el soldado que nos liberó del yugo de la tiranía rosista, lo tenemos que acompañar. Y Sarmiento dice, le agradecemos mucho sus servicios, pero no nos sirve para liderar el futuro del país. Es más, nos quiere dar una constitución, esta constitución de 1853, que recordemos, digo, hoy todos hablamos de qué gran momento la Constitución de 1853, pero los constituyentes de 1853 tuvieron que sesionar rodeados por el ejército para que les permitieran llevar adelante esa Constitución, y Buenos Aires quedó afuera de esa Constitución por todos los problemas y todos los enfrentamientos y todas las cuestiones no resueltas. Entonces llegamos a este Sarmiento que dice, tal vez no sea el mejor momento con tantas luchas pendientes, con tantas cuestiones para resolver, para darnos una constitución, tal vez falte un poco más. Y yo me animo a decir que Sarmiento ya se veía liderando él ese proceso. Va a venir Mitre. Va a llegar Mitre a la presidencia, Sarmiento va a estar muy cercano, de hecho va a colaborar en la presidencia de Mitre, va a ser ministro de gobierno, después va a ir en una misión diplomática, porque de nuevo, cerca pero no tanto, y va a tener un conflicto abierto con Mitre sobre el asesinato de Chacho Peñalosa. El momento en el que, después de una rendición, Peñalosa se rinde y, sin embargo, se lo asesina. Y no solo se lo asesina, sino que se decide que hay que pasear su cuerpo para que todos vean cuáles son las consecuencias de aquellos que eligen los caminos de la montonera, los caminos del disturbio, los caminos contrarios a la construcción de la nación. Y ahí Sarmiento, en 1863, le manda una carta a Mitre, que estaba bastante escandalizado con esto que había ocurrido, y Sarmiento le dice, no sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida, precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza al inverterado pícaro. Las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Sarmiento vio la necesidad de dar una lección y entendía que las lecciones pueden ser crueles a veces y que la lucha contra la barbarie no era algo a hacerse solamente con la pluma. La pluma era su espada. Pero entendía que también había que acudir a todos los medios necesarios para derrotar la barbarie. Barbarie que él veía encarnada en estos caudillos, en estas montoneras. Hacia el final del mandato de Mitre, va a empezar a surgir la candidatura, la idea de la candidatura de Sarmiento. Y recordemos que en el siglo XIX candidatearse era algo. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién se iba a proponer a sí mismo? ¿Quién iba a hacer campaña por...? ¿Quién iba a decir yo tengo que ocupar ese lugar? Bueno, Sarmiento lo había...
había dicho, pero lo había dicho en cartas, nunca lo hubiera dicho en el momento preelectoral. Quien se ocupa de hacer la campaña es Lucio Mancilla. Y de hecho Sarmiento va a estar en Estados Unidos en su misión diplomática, incluso en el momento mismo en el que es elegido, en el momento en el que el colegio electoral discute si lo elige o no, él sigue en los Estados Unidos. Y va a volver a la Argentina y va a ser invitado, es de lo que conversamos en su momento con el capitán Zavala en la Universidad de la Defensa, a Chivilcoy, a la ciudad de Chivilcoy, donde da un discurso, donde expone su proyecto político, que él dice: quiero en mi gobierno, con mi plan de gobierno va a ser construir 100 Chivilcoy. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué quiere decir eso. Pero que esto a Mitre lo pone bastante mal, porque Mitre lo que dice es: ¿qué viene a querer construir este hombre en un país en donde todo está construido? Si nosotros estamos destinados al éxito. Se hace invitar a Chivilcoy, le contesta en el mismo lugar en donde unas semanas antes Sarmiento había hablado, y le dice básicamente que no hay nada para crear, que la Argentina ya está creada. Y claro, lo que nosotros ahí vemos es que en realidad, cuando nosotros hablamos de nuestros padres fundadores o del liberalismo en el siglo XIX, son nuestros padres fundadores todos ellos, y son todos ellos liberales, sin duda, pero eso no quiere decir que tuvieran las mismas ideas sobre qué hacer con el campo, sobre cómo gobernar, sobre qué tipo de sociedad tener, sobre cómo se logra esa sociedad que se quiere tener. Hay muchos desacuerdos, y lo que me interesa en los próximos minutos es detenerme un poco en las ideas, en el proyecto político que tenía Sarmiento, que fue un proyecto que mantuvo durante toda su vida y que tenía mucho de ruptura frente a Mitre. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que asume Sarmiento y no nombra dentro de su gobierno a ningún mitrista. Ninguno de sus ministros venía del gobierno anterior, y esto era para dar una clara muestra de ruptura, de que empezaba otra época nueva. Lo mismo pasa con la guerra del Paraguay, guerra que se había iniciado durante el gobierno anterior y que Sarmiento, siguiendo una posición autonomista, va a adoptar la idea de que el triunfo no otorga derechos, de que la guerra hay que terminarla lo más rápido posible y de que hay que sanar heridas. Y me quedé pensando en lo que nos mostrabas de la banda presidencial y cómo esa banda presidencial sirvió de modelo para las siguientes bandas presidenciales que tuvieron nuestros presidentes, porque si hay algo que hace Sarmiento es enaltecer la figura del presidente. Sarmiento lo va a visitar a Mitre antes de que Mitre asumiera antes de que Mitre terminara su mandato. Y ve las sillas, ve el escritorio, ve el estado del lugar y no puede entender que el presidente, que la figura del presidente, con todo el valor simbólico y todo el valor real que eso representa, esté rodeado de esa forma. Entonces, una de las cosas que va a hacer, bueno, la casa, cuando nosotros decimos la Casa Rosada la hizo Sarmiento, Sarmiento la va a pintar de rosa, Sarmiento la va a embellecer, Sarmiento le va a poner los patios interiores, Sarmiento va a comprar, encargar un carruaje adecuado para el estatus presidencial que él y que los siguientes presidentes tienen. Él entiende que todos estos gestos hacen grande a la presidencia, y haciendo grande a la presidencia se hace grande al país. Y decía, hay un proyecto político claro en Sarmiento que es diferente al de Mitre. El de Mitre lo resumiría diciendo que es la civilización avanzando en cuatro patas.
son las vacas que se reproducen solas y que nos empiezan a dar riqueza y que nos empiezan a poner en un lugar de centralidad hacia fines de los años 60 del siglo XIX en el concierto de las naciones. Pero Sarmiento, después de su viaje, después de su experiencia en los Estados Unidos, dice, eso no alcanza, nosotros tenemos que crear una sociedad. Nosotros somos un desierto y una sociedad no se crea desde arriba solamente. Para crear una sociedad, para crear la sociedad que queremos, necesitamos a individuos activos. Necesitamos a ciudadanos involucrados con el desarrollo cultural, económico, social y político. No necesitamos, como tal vez podía pensar Mitre, a un grupo, una vanguardia iluminada que conoce mejor que el resto lo que el resto necesita y que lo puede guiar. No, Sarmiento entendía que la democracia se hace entre todos. Y esto es muy importante porque digo democracia, y democracia es una palabra que casi no se usa en el siglo XIX, pero Sarmiento la usa. En el siglo XIX la idea importante es la de república, no la de democracia. La democracia va a ser del siglo XX, pero Sarmiento la usa y hace referencia a esto que les voy a leer, que es un pequeño pasaje tomado de una carta que Sarmiento escribe muchos años antes de ser presidente, en 1847, durante su exilio en Chile, cuando es enviado a los Estados Unidos. Le escribe una carta a Valentín Alsina, maravillado con la sociedad que él encuentra, no en las ciudades americanas, sino en el campo americano, y habla sobre las aldeas. Y él dice, la aldea es el centro de la política, como la familia lo es de la vida doméstica. Y está hablando de la aldea de los Estados Unidos, y va a remarcar esto, porque va a decir, la aldea francesa o chilena es la negación de la Francia o de Chile, y nadie quisiera aceptar ni sus costumbres, ni sus vestidos, ni sus ideas como manifestación de la civilización nacional. ¿Qué es lo que está diciendo? El campo que se conocía acá, que era el mismo que estaba en Francia o que estaba en Chile, era el lugar del retraso. Y él lo que está viendo es que eso no es necesariamente así, que en la experiencia de los Estados Unidos eso no es así. Continúo, dice, la aldea norteamericana es ya todo el Estado, en su gobierno civil, su prensa, sus escuelas, sus bancos, su municipalidad, su censo, su espíritu y su apariencia. Del seno de un bosque primitivo, la diligencia o los vagones salen a un pequeño espacio desmontado en cuyo centro se alzan 10 o 12 casas. Miren la dimensión que está hablando, 10 o 12 casas, pero habla de vagones. Y va a seguir, y va a describir las casas, y va a decir, estas son de ladrillo, son casas que están hechas para durar en el futuro. Construido con el auxilio de máquinas, la tecnología de nuevo puesta en la mitad de la vida, a estos, ¿qué decíamos? 1847, antes de la segunda mitad del siglo XIX. Decía entonces, estas son de ladrillo, construido con el auxilio de máquinas, lo que da a sus costados la tersura de figuras matemáticas, uniéndolos entre sí argamasa en filetes finísimos y rectos. Levántanse aquellas en dos pisos cubiertos de techumbres de madera pintada. Puertas y ventanas pintadas de blanco sujetan y cierran cerraduras de patente. Y stores, verden, pisos verdes, animan y varían la regularidad de la distribución. Y nos aclara, me fijo en estos detalles porque ellos solo bastan a caracterizar a un pueblo y suscitan un cúmulo de reflexiones. Lo que para muchos podía parecer algo superfluo, como decorar la casa o como ornamentar esas casas, es donde Sarmiento encuentra la civilización. Y es una civilización que él sabe que para que tenga un futuro exitoso tiene que cumplir algunas condiciones. Y lo dice abiertamente con palabras que en la Argentina de hoy, del 2019, parece que todavía nos dan un poco de miedo, como la misma palabra del mercado. ¿Qué dice Sarmiento?
cuando piensa estas casas. Dice, supongo que 20 millones de norteamericanos habiten 1 millón de casas. ¿Cuánto capital invertido en satisfacer esta sola necesidad? Fabricantes de ladrillos a la mecánica han hecho con sus productos fortunas colosales. Fábricas de cerrajerías de patente venden sus obras por cantidades 100 veces mayores que en cualquier otra parte del mundo. Habla de las estufas de hierro, habla de toda la economía que se moviliza en la construcción de esas aldeas y habla del progreso de un país unido a estas demandas. Y demandas que siempre están muy acompañadas por el uso intensivo de toda la tecnología a la que se puede acceder. Me acuerdo que en el discurso de Chivilcoy, él se queja bastante de las mujeres de Chivilcoy porque dice algo así como, y siguen tejiendo y siguen cosiendo con las viejas tradiciones en vez de utilizar las máquinas modernas y poder hacerlo con mucha más efectividad. Sarmiento era un hombre que entendía no solo su época, sino que entendía el futuro y entendía que en esas aldeas no solamente se construía una vida familiar, una vida religiosa, porque la iglesia formaba una parte central, como también el banco, como también la escuela, una escuela que estaba ahí. Cuando nosotros hablamos de la escuela en Sarmiento, ¿por qué Sarmiento estaba tan obsesionado en que todos nosotros supiéramos escribir y leer? Eso es lo que nos daba libertad como ciudadanos, porque eso es lo que nos daba independencia. Y cuando hablo de independencia, no estoy hablando solamente de una autonomía política, estoy hablando también de una independencia económica, porque leer los avisos de los diarios, al conocer las letras, las palabras y poder acceder a las frases, permitía encontrar trabajo. Y permitía encontrar trabajo no solo en el lugar donde uno había nacido, sino en otros pueblos cercanos. Y permitía movilizarse y permitía una vida mucho más cercana a la del futuro que a la que existía realmente en esta primera mitad del siglo XIX. Y el campesino que imagina Sarmiento no es solamente el dueño de un pequeño terreno en donde cultiva aquello que necesita para subsistir y un poquito más, porque así puede ir al mercado y canjear y vender lo que le sobra por otros bienes que va a necesitar, sino que además de ser eso, es un ciudadano preocupado por los asuntos públicos, que participa mediante el uso de su razón, mediante el uso de sus palabras, en todos los órganos en donde puede tomar decisiones. Porque Sarmiento no cree en un gran Estado decisor, sino que lo que cree es en las múltiples organizaciones de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil, resolviendo sus propios problemas, porque él entiende que nadie conoce mejor los problemas de cada comunidad como quienes habitan en esa comunidad. Y es bastante particular, porque de nuevo estamos en el 2019 y nos parece que la idea de descentralización es una idea novedosa. Cuando Sarmiento no estaba hablando de otra cosa, cuando Sarmiento no hablaba de sus preocupaciones no eran otras que formar muchas ciudades y formar muchos centros y conseguir que las personas logren desarrollar toda su vida en estos lugares, sin tener que trasladarse a las grandes metrópolis, porque encuentran todo allí donde viven. Sobre el legado de Sarmiento, sobre el legado de esta generación de liberales de la segunda mitad del siglo XIX, está claro que tenemos incluso hoy en día las instituciones que ellos crearon, en gran parte son nuestras instituciones, las ideas con las que se gobiernan son sus ideas. Pero si nosotros tenemos que pensar dentro de todas esas ideas de estos liberales del siglo XIX, ¿qué pasa con las de Sarmiento? Yo creo que la más exitosa de todas, sin dudas, es la de la escuela. La escuela pública,
pública y que la escuela pública signifique no solo la escuela inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, sino también en este país la universidad pública, es el gran legado de Sarmiento. Y que lo que lamentablemente para mí no trascendió, porque el pensamiento político argentino de todo el siglo XX fue muy poco afecto a estas ideas, tiene más que ver con esta organización comunitaria, con esta idea de que nosotros como individuos vivimos dentro de una comunidad y que los problemas de la comunidad son nuestros problemas y que lo público no es que no es de nadie, sino que es de todos y que por lo tanto somos todos los que nos tenemos que hacer cargo de eso y que tenemos que trabajar para ello. Y que si el frío es extremo y se hielan las calles, no tenemos que esperar que vengan de la intendencia a limpiarlas, sino que tenemos que salir cada uno de nosotros de nuestras casas a correr el hielo. Esa es la experiencia de la aldea que Sarmiento tiene en su cabeza. Esa es la experiencia que él quiere transmitir para esta Argentina que se está construyendo. Y me parece que lamentablemente lo que terminó imponiéndose en la Argentina tiene mucho más que ver con un Estado, herencia del Estado español, de la Europa latina, porque incluyo Italia, incluyo a Francia también en esta forma de entender la política, en donde siempre las soluciones a nuestros problemas, no importa cuáles sean, son buscadas en el papá Estado, en ese papá que se supone que tiene que ser proveedor de todo. Y Sarmiento lo que quería era construir lo contrario. Sarmiento lo que quería era construir un ciudadano que se sintiera y que fuera capaz de afrontar sus problemas y darle solución, no solo a su vida, porque suena un poco individualista en el sentido negativo, sino a partir de su propia individualidad, a partir de ser un individuo y de tener una familia y de rodearse con otros individuos, crear un sentido de comunidad. Y ese era el futuro. Y me parece que ahí nosotros no estuvimos y no estamos a la altura del legado. No estamos, ni siquiera hoy, ya no hablo del siglo XX, pensando que los problemas actuales los resolvemos entre todos. Y creo que ahí volver a las ideas de Sarmiento, releerlo, es un desafío que invito a que lo hagamos una y otra vez, porque hay mucho para aprender. Sarmiento sigue teniendo hoy, en el 2019, muchísimo para enseñarnos. Gracias a todos. No sé, ¿alguien quiere hacer preguntas? Tenemos poco tiempo, pero... ¿No? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Todo claro, no hay preguntas. Todo clarísimo, muy bien. Gracias.
En nombre de nuestro centro naval, yo como vicepresidente, en nombre de su comisión directiva, quería agradecer a nuestros expositores, a la Asociación Sarmentina y a todos ustedes por su presencia, y que para esta institución, para nuestro centro naval, siempre una enorme satisfacción abrir las puertas a todos que van a hablar para rescatar y resaltar la figura del señor presidente Sarmiento. Como ustedes saben, tiene una enorme vinculación con nuestra institución madre y con nuestro centro naval. Como institución madre, la Armada Argentina, porque creó la Escuela Naval allá en 1870, y luego la primera escuadra moderna que dio lugar a una marina profesional, y las primeras promociones de la Escuela Naval fueron las que crearon nuestro centro naval para juntar a esos marinos forjados en el combate en la independencia y los marinos profesionales, que se había creado una división justamente para crear la unión. Por eso el lema de nuestro escudo es unión y trabajo. Y la otra, como usina del conocimiento en todos los temas navales. Así que la figura de Sarmiento tiene un significado muy especial a la institución, así que sepan que cualquier acción de la Asociación Sarmentina va a tener las puertas abiertas de nuestra casa para resaltar y rescatar la figura de Sarmiento. Y rescato la última frase, que hoy día nos sigue enseñando para hacer mejor a nuestro país. Así que para agradecerle el reconocimiento a nuestros expositores de hoy, y para que tengan un recuerdo de su paso por esta casa, le hago entrega de este diploma.